chicos, estamos en 7 Days to Die, the survival of crafting game. La versión 18.3, y estábamos haciendo pues un poquito de balance, construyendo un workbench en la parte de arriba, que también lo necesitamos. Así no estaremos bajando una y otra vez para abajo. Hay que ir con cuidado por eso, hacerlo bien para que no nos rompan todo. Y lo que necesitaba era sobre todo 20 piezas de Mechanical Parts, que había cogido 5, pues ahora tengo que coger 20 más. A ver, me he equivocado. Ya tenía 5, vale, pues ahora tengo que llegar a 25, vale, ya está. Pues nada, hagamos las presentaciones. Hola amigos, esto es 7 Days to Die, The Survival of Crafting Game. Yo soy Chuli y el personaje se llama Ryuzoma. Bienvenidos al canal. La versión 18.3, como ya he dicho antes, que cuando hay doble música siempre lo digo dos veces y puedo que moleste un poco, os pido disculpas. No, lo último que quiero es que vosotros os sintáis a disgusto, pero no por mí, porque yo soy así, mi manera de ser es que la gente se sienta a gusto y ya está. Es que no os gusta el canal. Hay miles de canales, o sea, os agradezco el rato que habéis dedicado, aunque sean 10 minutos, aunque sean 5 minutos, aunque sean 2 segundos, solo para mirar un poquito el vídeo, para ver qué puedo enseñaros que no sepáis ya, que seguro que lo sabéis prácticamente todo y sabéis jugar muchísimo mejor que yo a este maravilloso juego. Que si no, si entráis es porque o lo habéis acabado de conocer o porque os ha gustado siempre este juego, porque si no, nadie perdería tiempo viendo un vídeo de un canal así tan pobre como el mío. Pero de todas formas, esas son solo mis opiniones. Las vuestras son las que importan. La mía también es importante, pero quiero decir que da igual lo que yo diga, lo importante es que lo que penséis vosotros. Perdonad, yo soy muy natural. Cuando me pica, me rasco. Vale, pues vamos entonces a acabar de... No lo decía en sentido figurado, lo decía en sentido literal, me picaba la espalda. Pues estoy creando aquí ya el workbench y cuando ya lo tengamos, que por cierto, ¿dónde lo pondremos? Yo creo que el mejor sitio para ponerlo debería ser por aquí, al mismo lado. Sí, aquí mismo ya estará bien. 1 y 2, eso será suficiente. Poner un workbench para cuando necesitemos reparar alguna cosa, pues al menos tener la oportunidad de poderlo hacer, porque ahora mismo no podemos ni siquiera construir lo básico porque tenemos que bajar abajo. Bueno, abajo está bien, pero abajo es solo una casa. Lo que interesa es tener... tener todo bien montado. Mientras esto se hace, que son 3 minutos, voy a ir arrancando y me acerco un momento al hospital. ¿Vale? Me voy un momentito al hospital. Vamos a ir no muy alto. Aquí, esto estará bien. Arriba, arriba. Arriba el morro, arriba el morro. Ahora, que no vayamos tocando los árboles. Eso es, ahora. Bajamos un poquito. Es que la tecla de subida y bajada la tengo puesta de otra manera. Vale, ahí está el hospital. Vamos a ir subiendo un poco más, un poco más, un poquitín. No cojo la altura correcta. A ver si
Voy pillando la altura. Ahora sí. A ver, que no lo he hecho bien. Mirad, era una misión de hospital la que teníamos también. ¡Ey! Estamos descendiendo exactamente en el sitio. ¡Wow! Esto no me lo esperaba. Gira. Gira. ¡Ey! Muy bien. Ha dado un error de excepción, porque en algún momento, por lo que sea, ha petado alguna cosa. Espero que no sea tan grave como para que pierda yo absolutamente todo. Aquí es donde está, ¿veis? Aquí es donde había dejado yo mis cosas. Bueno, no pasa nada. Vamos a... a coger mis cosas, claro. Vale, entonces, como no tengo espacio, meto bicicleta y todo lo demás aquí dentro. Después ya lo... no, después no, ahora. Ahora lo haré, ¿eh? Ahora haré lo que me falta. Y voy a coger lo de la caja. A ver, esto no. Pero estas gafas sí, por ejemplo, el Latcher también. Todas estas cositas también, ¿eh? Los... las baterías, el combustible, las antorchas, el café. Y esto que no puedo coger ahora, que ahora lo cogeré. Vamos a poner los mapas y esto aquí. Perdonad, ¿eh? Es que últimamente me está picando mucho y no sé por qué. Vale, entonces, lo otro que tendría que hacer... vale, la batería, eso es, venga, cojo esto también, venga. Ya digo, aquí y aquí. Esto no tiene mayor importancia, solo lo quiero llevar para asegurarme que no me equivoco. Lo de las botas no lo quiero llevar, pero el resto sí. El resto sí que lo llevaré. A ver si no me pica más, porque de verdad que me estoy cansando. Y ya que voy a ir al vendedor ahora, ya volveré aquí cuando sea. Voy a llevarme también el dinero, si es que hay algo. Aquí debe haber dinero, un poquito. Pues todo. Me lo llevo todo. Y una monedita también, pues una monedita. Y de paso también me llevo la munición que quede. Que no quiero que se vaya quedando aquí en exceso. Dejaré un poquito, pero el resto me la llevo porque este no es el sitio donde tiene que estar. A ver, esto lo pondremos aquí y estas dos cosas aquí. Perfecto. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Eso es, ya está. Organizado, que es lo importante, y el resto pues ya poquito a poco y sin prisas. Uno por aquí, otro por aquí, y esto otro lo voy a poner así y esto así. Eso es. También me podría llevar una de estas, pero es que no cabe, así que lo dejamos aquí. Los nuggets de este tipo. Y para de contar, nada más. Vámonos. Hay que volver a ir al sitio. Venga, despegamos. Ahora mantenemos el horizonte, subimos el morro un poquito, sube el morro,
A ver si consigo no pegármela esta vez. Ahora giramos, giramos hacia el pueblo quemado. Arriba. Vale, vamos a meterle caña. El turbo. Estamos al lado, es un momento. Perfecto, vamos muy bien. Ha ido perfecto casi. Muy bien. Baterías. Aquí. No tengo ninguna. Vale, fantástico. Munición. Munición, sí. Munición. Toda esta munición. Eso es. Y llevaba siempre un rifle. Espera. Creo que se han mezclado. Vale. Y esta también. Creo que ya no cabe ninguna. Ningún paquete más. A ver. Qué raro, ¿eh? Por eso. Bueno, da igual, no pasa nada porque a las malas siempre lo que hago es al revés. Hacia arriba, ¿eh? El sitio más pequeño, pues para arriba. ¿Y qué os quería yo decir? Que el launcher, eso. Vale, vamos a hacer rápidamente, ya tengo el workbench. Workbench aquí, eso es. Y aquí hacemos el... Ha habido un ruido raro. El gun safe. ¡200! Creo que es el máximo. A ver si el nivel ha subido. ¡104 ya! ¡Uf! Pues bueno, lo único que pasa es que subimos niveles. Vale, entonces vamos mientras tanto. A coger las cosas. Las baterías todas fuera. Y esto también. Municiones. Venga, fuera. Esto. Corre. Las municiones que he cogido eran municiones que estaban en la cajita esta y que por tanto tengo que dejar aquí. Venga, hecho. ¿Qué más? Las botas no, las botas son botas que van aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí, no. Aquí tampoco, aquí tampoco, ¿dónde van? Ay, en la de la Diana. Eso es. Y por último, las baterías. Ah, no, esto ya estaba. Pues venga, todos los mapas y materiales de misión que ya están en su sitio. ¿Algo más? La munición. Vale. Pues vamos al interior. Uf, cuidado, ¿eh? Casi me pilla. Hey, jackass, can I lighten that backpack up for you? Te vendo esto.
esto y esto. ¿Me das algo? ¿Sí o no? Y dices que no. Vale, pues no pasa nada. No puedo vender más. All right, now that we're done doing business, get out of my store. Night Stalker. Night Stalker. Me faltan el 4 y el 6. De, y del otro del Hunter Journal. Solo el 4. The Art of Meaning. Sigue faltando el 6. ¿Cuál era el otro? El Sniper. No. Sí, Sniper 7. El 7 ya lo tengo, o sea que no. Bueno, pues nada, ¿tienes trabajos? No. Porque claro, lógicamente, como yo ya estoy haciendo cosas. Vale. Pues vámonos. Y lo otro que hay que hacer es recoger la cosecha, pero eso antes, no antes de dejar, digo, las baterías aquí y el dinero, sobre todo el dinero. Vale, vámonos, que hay que aterrizar encima de la... He gastado todo el combustible, ¿verdad? Vale, hay que ir al... Wow, como es un helicóptero... A la mínima... ¡Oh! Pues eso no lo había pensado. ¡Qué bueno! Acabo de tener una idea. O sea, para despegar solo se necesita una rampa. Vale. Vale, pues sigamos hacia arriba, venga, que aquí no ha pasado nada. Hombre, qué bien. Por aquí y por aquí.
Bien, bien. Vale, entonces necesito una caja. Así si me caigo, no me mato. Vale, y ahora me voy para arriba. Sigo corriendo por aquí. En el silo ese solo hay comida, pero aquí no solo hay comida, sino que hay más cosas. Así que esto, este sitio es el que yo tengo que utilizar. Muy bien. Y ahora vamos a abrir esto. Ah, no tengo lockpicks, es verdad. Los he dejado en algún sitio. Bien, todo se puede coger. Esto se rompe. Esto se rompe. Esto se rompe. Se rompe. Es la Magnum, la verdad, también. Bueno, eso sí me deja. El Baton se viene con papaito. El Iron Glove también. Esta pieza se viene. Esto se rompe, pero no antes de romper esto. Eso es. Esta pieza también se puede partir. Esto se viene. Esto se viene. Esto se viene. Me gusta más esta. Hecho. Vale. Y aquí podemos poner el helicóptero. Y ahora nos vamos, arrancamos. Muy bien. Y giramos. Arriba, 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 arriba. Joder con el helicóptero, la madre que lo parió. Perdón.
Vale, entonces, para despegar, yo creo que aquí esto es así. Venga. A ver. Munición. ¿Qué más? Vamos a dejar estos 15 de aloe aquí y vamos a pillar más aloe. Venga. 15, ¿no? Recetas, aloe, 15. El resto del aloe aquí. Botellita de Nescafé de este. ¿Qué más? Los mods que van aquí. Este mod es muy bueno. Es evidente que no podré guardar más cosas. Sin que me pase factura. A ver, ¿qué más? Esto aquí. Esto aquí. Scrap. Y esto aquí. Las botitas creo que las podemos poner aquí arriba. Vale. Algunos de estos mods se pueden ir. Tienen sentido. Vale, pues scrap, scrap y scrap. No puedo. Está. ¿Y esto cuánto tiene de vida? Cinco mil. Vaya, necesitaré 4 o 5. ¿Cuántas? ¡Wow, nen! Creo que... No, no. Más de 5, ¿eh? Todo con la tontería. A lo mejor es simplemente... Forged Iron, ¿eh? Sí, uno de Forged Iron. Bueno, no pasa nada. Entonces no pasa nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Piececitas estas, armas y municiones aquí. Esta es una arma buena. Vale. ¿Qué más? Pues yo creo que ya podríamos coger y directamente esto también lo voy a romper.
No me deja, vaya. No sé. Pues dejaremos el vídeo aquí y ya seguiré en otro momento. Veo que va a ser costoso. Lo dejamos, hasta luego. Gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis. Hasta luego.